El secretario general de la Universidad Michoacana, Salvador García, envió un mensaje al sindicato de empleados. Les dijo que hay diálogo, bueno, más bien les recordó que hay diálogos que se están platicando respecto a los pendientes que la administración de la universidad tiene con el sindicato de empleados. Pero les reitera que no hay razón para que se lleven a cabo ninguna toma. Si ya está establecida una mesa de negociación, ¿para qué llevan a cabo tomas? Digo, en eso estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si ya hay pláticas, si hay acercamiento, pues ¿para qué hay tomas? Así se refirió al sindicato de empleados. Tuvimos conocimiento de esa situación. Lo que nosotros no comprendemos es el origen de la toma. La semana pasada se tenía programada una reunión para el día jueves con el SUEUM, precisamente para analizar algunos pendientes. Y cuando digo pendientes, me refiero de ambas partes. Es decir, hay cosas que no han salido en pago, pero porque no se han documentado correctamente o no se han hecho llegar las peticiones. El día se reprogramó, se canceló esa reunión a petición del SUEUM y se reprogramó para el día de mañana. El día de mañana a las 11. Entonces, en este contexto, si hay un acuerdo entre la dirigencia del sindicato y el rector de establecer mañana una mesa para revisar los pendientes que haya, pues no nos explicamos el por qué ahora hay una toma demandando el asunto de algunos pagos pendientes desde hace 3 meses. Mire, son tan graves los problemas en la universidad que da risa que el sindicato de empleados, perdón que lo diga así, pero son tan graves los problemas que el sindicato de empleados agarre a las cocineras que trabajan en las casas del estudiante para obligarlas a hacer una toma, que porque no les van a organizar fiesta. O sea, tienen un problema gravísimo en la universidad y el sindicato está preocupado porque no le van a organizar fiesta a las señoras. Mire, es el secretario general de la universidad. Bueno, hubo una petición por parte de las cocineras para un festejo. De acuerdo con el programa de austeridad que aprobó el Consejo Universitario, están prohibidos todos los convivios de tipo social, pues, para los festejos que había. Y entonces se les notificó que no se podía realizar este año ningún financiamiento para ese tipo de festejos. La instrucción ha sido muy clara, somos respetuosos del contrato colectivo. Desafortunadamente, ese tipo de convivios no está contractuado. Sí lo está, por ejemplo, el Día del Empleado, el Día del Niño, el Día de las Madres, pero ese tipo de festejo no está, entonces por eso no podemos destinar recursos a eso.